Dios los bendiga, hermanos y hermanas. Yo vine a alabar a Dios. Amén. I'm very excited to be here tonight. Estoy emocionado de estar aquí esta noche. Whenever the privilege is extended to me to come here, I'm always excited. Y cada vez que se me extiende la invitación, la obligación de venir aquí, me siento así, se está emocionado. I have come this time anticipating great things from the Lord. Y he venido esta vez anticipando grandes cosas del Señor. I was having a little talk with a few brothers in the back. Estaba hablando algunas palabritas con algunos hermanos allá atrás. And they were testifying to me the great things God is doing among the saints. Y estaban testificándome de las cosas grandes que Dios está haciendo entre los santos. And I was testifying some things that God is doing back in the church home. Y también entonces yo participé dándoles algunas cosas de las que Dios está haciendo en esta iglesia allá. And we truly can say all over the world the Spirit is moving. Y puedo decir con esto que a través del mundo entero el Espíritu se está moviendo. We are certain we are living in the hour of the coming of the Lord. Estamos ciertos que estamos viviendo la hora de la venida del Señor. It is nearer than when we first believed. Estamos más cerca que cuando creímos. The thing that we read about is becoming a reality on us. Las cosas de las cuales hemos hablado están volviéndose una realidad ahora nosotros. It's happening all around us. Está sucediendo a nuestro alrededor. God is vindicating a second time the words of the prophet. Dios está vindicando por segunda vez las palabras del profeta. This time is being vindicated in the bride. Esta vez está siendo vindicado en la novia. The prophet prophesied about a bride. El profeta profetizó sobre una novia. For 17 years, people were looking for that bride. Por 17 años, el mundo está esperando ver esa novia. But she is coming in view. Pero ella está siendo ahora llegando a la vista de todos. She's marching in step with the word. Ella está marchando en el paso de la palabra. God can now work among the bride. Ahora puede Dios obrar entre la novia. Because she has emptied herself out. Porque ahora la novia se ha vaciado. Have you emptied yourself out? Se ha vaciado tú. Then we can expect great things from the Lord. Entonces estamos dispuestos a aceptar grandes cosas del Señor. Fire has never come down upon an empty altar. Nunca ha venido el fuego sobre un altar vacío. The altar must have a sacrifice. Tiene que haber un sacrificio sobre el altar. And you have to offer yourself a living sacrifice. Tienes que ofrecerte a ti mismo como un sacrificio vivo. Holy and acceptable unto the Lord. Santo y aceptable al Señor. We have to make our confession. Tenemos que hacer nuestras confesiones. We have to be cleansed. Tenemos que ser limpiados. But now it's time for a commission. Pero ahora es tiempo de una comisión. On a message called influence of another. A donde Dios habla de la influencia de uno sobre el otro. But Abraham preached three things must happen. El hermano Abraham dijo que tres cosas deben suceder. He was talking about Isaiah. Estaba hablando de Isaías. He was in the temple. Estaba en el templo. He was leaning upon the arm of flesh. Estaba descansando sobre el brazo de carne. He saw Isaiah as a great man. Él vio a Isaías como un gran hombre. But the hour came, he had to stand alone. Pero la hora vino que tuvo que pararse solo. And he saw a vision of the glory of the Lord. Él vio una visión de la gloria de Dios. He cried out, woe is me. Y él dijo, ay de mí. I'm a man of unclean lips. Soy un hombre de labios inmundos. He was making a confession. Estaba ahí confesando. A seraphim came with a coal of fire. Entonces vino el serafín con el carbón de fuego. And he had to be cleansed. Y tuvo que ser limpiado. For the past few years, we were going through a cleansing. Para estos tiempos pasados, estos años hemos estado pasando por una limpieza. After he was cleansed, después que fue limpiado, the voice said, "Who will go for us?" La palabra fue, ¿quién irá por nosotros? Who will prophesy again? ¿Quién profetizará de nuevo? Among many people, entre mucha gente, nations, naciones, tongues, lengua, and kings, y reinos. Isaiah said, "Hear my Lord, send me." Y ahí dijo Isaías, "Heme aquí, Señor, envíame a mí." Hallelujah. Hallelujah. He was commissioned. Él fue comisionado. I believe it. It's about time for us now. Yo creo que es tiempo para nosotros ahora mismo. That the anointing of the living God. Que la unción del Dios viviente. Is beginning to strike the church. Está comenzando a golpear la novia. The word is becoming a reality to many people. La palabra está siendo una realidad a mucha gente. They're not ashamed to exercise no ya more. Ya no tienen vergüenza de ejercitar la palabra. They're not going to be bluffed out no more. Ya no van a ser burlados ya más. They're not reasoning the word no more. No van a razonar ya más la palabra. They hear it. La están oyendo. They recognize it. Reconoce que es la verdad. And know the action upon it. Ahora están actuando sobre ellos. God is with us. Dios es con nosotros. And we shall see the miracles. Entonces veremos los milagros. Hallelujah. Hallelujah. Malachi 4 preach a message. Malachi 4 predicó un mensaje. If God be with us. Si Dios con nosotros. Where is all the miracles? ¿Dónde están los milagros? Gideon had a question. Esa es una pregunta. But the angel said, go mighty man of valor. Pero el ángel habló de un gran hombre de valor.
He was saying, I'm the voice of my father's children. Dice, yo soy el hijo de mis padres. The angel said, don't see yourself that way. Dice, no te veas de esa manera. See yourself as I am seeing you. Fíjate como yo te veo a ti, le dijo el ángel. That is the secret. Este es el secreto. We have to see ourselves as God has seen us. Debemos procurar vernos nosotros como Dios nos ve a nosotros. As a man thinking his heart, so is he. Y como el hombre piensa en su corazón, así es él. Amen. Amen. God has seen us as a super church. Dios está viéndolo como una super iglesia. A super race. Como una raza super. A mighty, mighty army. Un ejército. And this is the hour we must see ourselves that way. Y esta es la hora en que debemos vernos a nosotros mismos de esta manera. Then the word will work inside of us. Entonces la palabra obrará en nosotros. Amen. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanitos. Could we bow our heads and close our eyes? Inclinaremos nuestras cabezas y oraremos. Almighty God. Dios nuestro poderoso. We give you praise and thanks tonight, Father. Te damos alabanza y gracias esta noche, Padre. That we can gather here in your divine presence. Que podemos estar aquí reunidos en tu presencia divina. Lord, a tremendous experience for us. Es una gran experiencia para nosotros, Señor. Always be gathered in your presence. Siempre para estar reunidos en la presencia. For we realize that death is still in your presence. Porque sabemos, oh Dios, que la muerte está fuera de su presencia. And Lord, we know even a dead word in your presence could burn and bring forth fruit. Y sabemos, oh Dios, que lo que sea puede traer fruto en su presencia. So Father, since you know that the veil has been rent in twain. Y Señor, desde que sabemos que el velo ha sido roto en dos. We hasten to come into your presence. Nos apresuramos a entrar a tu presencia. We put ourselves on the altar. Nos ponemos sobre el altar. And we cry deep unto us according to thy word. Y decimos, Señor, haz con nosotros conforme a tu palabra. Lord, may you bless our gathering tonight. Señor, reúne, bendice nuestra reunión esta noche. Bless your word to be spoken tonight. Bendice tu palabra que ha de ser hablada esta noche. Bless the hearing of your word, Father. Bendice el oír de tu palabra. May your presence drop down amongst us. Que tu presencia baje en medio nuestro. And may it meet every need and every life here tonight. Y encuentre, oh Dios, con cada necesidad en cada vida esta noche. We believe what we ask for tonight, Father. Creemos, oh Dios, que recibimos lo que pedimos esta noche, Señor. And Lord, we give you praise and thanks in advance. Y a ti en adelante le damos la gracias y te bendecimos. For you said we ask believing. Porque si tú dices que si pedimos creyendo, we shall receive what we ask for. Recibiremos lo que estamos pidiendo. And we know that I promise that yea and amen. Y sabemos que eso sí, amén, tus promesas. So Lord, may you have your way amongst us now. Estamos contentos porque estás en medio nuestro ahora. In Jesus' precious name we pray. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amen. Amén. I'd like to read in the book of Genesis. Quiero leer en el libro de Génesis. The 18th chapter. El capítulo 18. Reading from verse 9. Desde el verso 9. Capítulo 18 de Génesis, verso 9. And they said unto him, where is Sarah thy wife? And he said, behold, in the tent. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. And he said, I will certainly return unto thee according to the time of life. And lo, Sarah thy wife shall have a son. And Sarah heard it in the tent door which was behind him. Entonces dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, y aquí tendrá un hijo Sara tu mujer. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Now Abram and Sarah were old and well stricken in age, and it ceased to be with Sarah after the manner of women. Y Abraham y Sara eran viejos entrados en días. A Sara había cesado ya la costumbre de las mujeres. Therefore Sarah laughed within herself, saying, after I have become old, shall I have pleasure, my Lord being old also? Rióse pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido, tendré deleite siendo también mi Señor ya viejo. And the Lord said unto Abraham, wherefore did Sarah laugh, saying, shall I have a surety be a child who am old? Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de parir siendo ya vieja? Is there anything too hard for the Lord? At the time appointed, I will return unto thee according to the time of life, and Sarah shall have a son. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. Then Sarah denied, saying, I laugh not, for she was afraid, and he said, nay, but thou didst laugh. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Genesis 17, verse 15. Ahora, Genesis 17, verso 15. And God said unto Abraham, as for Sarai thy wife, thou shalt not call her name Sarai, but Sarah shall her name be. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai,
Tu mujer no la llamará Sarai, mas Sara será su nombre. And I will bless her and give thee a son out of her. Yea, I will bless her, and she shall be a mother of nations. Kings of people shall be of her. Y bendecirla he, y también le daré de ella hijo. Y sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos serán de ella. Then Abraham fell upon his face and laughed, and said in his heart, shall a child be born unto him that is 100 years old, and shall Sarah that is 90 years old be? Entonces Abraham cayó sobre su rostro y rióse y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de parir. And Abraham said unto God, oh, that Ishmael might live before me. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. And God said, Sarah thy wife shall bear thee a son indeed, and thou shalt call him Isaac, and I will establish my covenant with him for an everlasting covenant, and with his seed after him. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te parirá un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él por alianza perpetua para su simiente después de él. And as for Ishmael, I have heard thee. Behold, I have blessed him, and will make him fruitful, and will multiply him exceedingly. 12 princes shall he beget, and I will make him a great nation. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, y aquí que le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y ponerlo he por gran gente. But my covenant will I establish with Isaac, whom Sarah shall bear unto thee at this set time in the next year. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, al cual te parirá Sara por este tiempo el año siguiente. In Genesis 21. Y ahora Génesis 21. And the Lord visited Sarah as he had said, and the Lord hid unto Sarah as he had spoken. Y visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. For Sarah conceived and bore Abraham a son in his old age at the set time which God had spoken to him. Y concibió y parió Sara a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. And Abraham called the name of his son that was born unto him, whom Sarah bore to him, Isaac. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le parió Sara, Isaac. And Abraham circumcised his son Isaac, being 8 days old, as God had commanded him. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. And Abraham was 100 years old when his son Isaac was born unto him. Y era Abraham de 100 años cuando le nació Isaac su hijo. And Sarah says, God has made me laugh, so that all that hear will laugh with me. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. May the Lord has blessed me with his word. Have a seat tonight. El Señor bendiga su palabra. Pueden sentarse, manito. I bring you greetings tonight from my wife and family in the church back home. Le traigo saludos de mi esposa y mi familia y la iglesia en casa. At this present time, she's expecting to deliver a child at any time. Ella ahorita está esperando dar a luz cualquier momento. So it might be born before I get back home. A lo mejor nace antes que yo llegue acá. But nevertheless, I'm happy to be here in the service of the Lord tonight. Pero estoy contento de estar aquí en el servicio del Señor esta noche. And to see all my precious friends. Ver a mis preciosos hermanos. All those who have met and become acquainted with. Aquellos que he conocido y con la cual nos hemos amistado. And tonight I'd like to take for the thought the visitation for the fulfillment. Quiero esta noche con un pensamiento tomar como tema la visitación para el cumplimiento. Abraham and Sarah had many visitations. Usted sabe que Abraham y Sara tuvieron muchas visitaciones. From the time God spoke Abraham and told him to come out of Ur of the Chaldees. Desde que el tiempo que Dios habló con Abraham diciéndole que saliera de Caldea. Even when he wondered about having an heir to his inheritance. Aún cuando él estaba pensando en tener herencia. Even when God told him that nurse from me, I'm the El Shaddai. Y cuando le dijo verdad que se mamantara de él, que él era El Shaddai. But what we read here in the scripture tonight. Pero lo que hemos leído en la escritura esta noche. Bible said, and the Lord did visit Sarah. La escritura dice, y Dios visitó en verdad a Sara. And the Lord did unto Sarah as he had spoken. Y Dios entonces hizo con Sara conforme había hablado a ella.
That visitation, esa visitación, was the fulfilling era el cumplimiento of all that God was speaking to them about. De todo lo que Dios hacía tiempo venía hablándole. We have had many experiences with the Lord. Hemos tenido muchas experiencias con el Señor. From the time God called us out of the world, desde el día en que el Señor nos llamó del mundo, and we begin to walk with Him, y comenzamos a caminar con Él. And each experience serves to bring us one step closer. Y cada experiencia es ayudado para que lleguemos a un paso más cerca cada vez. But then there is a definite promise, pero hay una promesa definida, that He will return according to the time of life, que Él había de regresar en el tiempo de la vida, and something definite will take place, y algo definitivo tiene que suceder, because the dynamic shall be a refilling of the Holy Ghost, porque la dinámica será un rellenamiento del Espíritu Santo. There must be of necessity a return of dynamic power. Tiene que haber una necesidad de que regrese el poder dinámico. It was spoken by the prophet. Fue hablado por el profeta. It was according to the word. Fue de acuerdo a la palabra. There had to be a time for it to be fulfilled. Tiene que haber un tiempo para que eso se cumpla. And I believe that this is the hour. Y yo creo que estamos en la hora. The Holy Spirit is showing himself alive. El Espíritu Santo está mostrándose vivo. Things are happening now among the people. Las cosas están sucediendo entre el pueblo ahora. That we designed to happen for the past few years. Y hace años atrás deseamos que hubiera sucedido. But it seems like it lingered. Pero parece que tardaron poco. God waited until we were perfectly weak. Entonces Dios esperó hasta que fuéramos verdaderamente débiles. Because His strength is made perfect in our weakness. Porque la fuerza de Él se hace perfecta en nuestra debilidad. We have to be completely emptied out. Tenemos que estar completamente vaciados. Because what He wanted was to have the preeminence. Porque Él quiere tener la preeminencia. Amen. Amen. What He wanted is the word can operate through a people. Él quiere que la palabra de Él opere a través de un pueblo. That there could be a continuation of the book of Acts. Para que pueda haber una continuación del libro de los Hechos. That there could be a manifestation. Para que haya una manifestación. To show forth the restoration. Para manifestar la restauración. That God is speaking about. De lo cual Dios ha estado hablando. The prophet couldn't be that restoration. El profeta no podía traer esa restauración. But he came to restore things. Pero él vino a restaurar las cosas. He showed forth what we would be when we are restored. Él nos mostró lo que sería de nosotros cuando fuéramos completamente restaurados. Amen. Amen. It is the bright tree that was eaten down. Y usted sabe que el árbol novio había sido comido. This is the bright tree that has to be restored back. Entonces la novia la que tiene que ser restaurada. That's why it couldn't end with the prophet. Por eso no podía terminar la obra con el profeta. Because it started with the bride. Porque comenzó con la novia. In the book of Acts. En el libro de los Hechos. So it had to end back up with the bride. Tiene que terminar otra vez con la novia. There is to be a church not spoken without wrinkles. Tiene que haber una novia sin mancha y sin arruga. And if we have the Holy Spirit, y si tenemos el Espíritu Santo, if we have been genuinely baptized with the Holy Ghost, si hemos verdaderamente y genuinamente bautizados por el Espíritu Santo, if we are born of God, si hemos nacido de Dios, then we are part of that church tonight. Entonces somos parte de esa iglesia esta noche. Then that restoration, entonces esa restauración, must be shown forth in our lives. Tiene que manifestarse en nuestra vida. Then when we receive the message, entonces cuando recibimos el mensaje, we are apt to receive a chance to our faith. Estamos en verdad recibiendo un reto a nuestra fe. Because in that message, porque en ese mensaje, is speaking very strong things, muchas cosas fuertes están escritas y dichas allí, that the bride must manifest, de la cual la novia debe manifestar, to prove she is the bride, para que pruebe que es la novia. Amen. Amen. Our works will have to testify if we really are the bride. Nuestras obras tienen que testificar si en verdad somos la novia. Jesus, when He came on the earth, cuando Jesús vino a la tierra, He said, if you don't believe me, él dijo, si no me creen a mí, believe the work, creen en las obras, because the work testify who I am, porque las obras testifican quién soy yo. He couldn't just come and claim He was the Messiah. Él no podía simplemente decir que era el Mesías. He had to manifest what the Scripture said Messiah will do when He comes. Él tenía que manifestar lo que la Escritura decía que el Mesías iba a hacer cuando Él llegara. That is why when Philip came to Nathanael, por eso cuando Felipe vino a Nathanael, he said, we have found the Messiah, allí hemos hallado el Mesías, of whom Moses did speak of in the law and the prophets, de la cual Dios y los profetas hablaron a través de Moisés. Not to see identified the Messiah that Moses was speaking about. Él decía usted que identificó al Mesías como aquel de quien Moisés habló. Because before Jesus came, porque antes de que Jesús viniera, the Bible said there were two men, la Biblia dice que había dos hombres, Judas, manifestado Judas,
and Jews of Galilee, de Galilea, and they went forth, ellos salieron, and deceived many people, engañaron a mucha gente, and they claimed to be the Messiah. Y ellos reclamaron ser el Mesías. So when Jesus came, así que cuando Jesús vino, he came according to the scripture. Él vino de acuerdo con las escrituras. He identified himself in the scripture. Él se identificó en las escrituras. He showed that he was being made manifest. Él manifestó que estaba siendo manifestado. Because of the promise speaking of the scripture at that time. Porque había una promesa que decía que él tenía que estar ahí en ese tiempo. And the first thing he had to do. Y la primera cosa que él tenía que hacer. Was to draw the people's attention. Era atraer la atención del pueblo. That there was such a promise. Que había tal promesa. It was spoken in the word of God. Estaba escrito en la palabra de Dios. It was laid in the scripture. Ahí estaba en las escrituras. God unlocks his word as he's going to say. Dios te sabe, permite ya. Pone su palabra en el tiempo y la sazón. There was a specific time for the fulfillment of those words. Había un tiempo específico para el cumplimiento de esas palabras. There had to rise somebody on the scene. Alguien tenía que levantarse en la escena. Who would have a revelation? Que tendría una revelación. That now was the time. Que ahora era el tiempo. Who would know that they have raised up to fulfill those words? Que había sido levantado para cumplir esas palabras. Who would have the faith to anoint those words? Que por supuesto había ungido esas palabras. So Jesus went in the scripture. Así que Jesús fue conforme a las escrituras. It was handed in the book of Isaiah. A él le fue entregado el libro del profeta Isaías. And you know the prophet taught us. Y usted sabe lo que el profeta nos enseñó. Isaiah 66 chapters. Que Isaías tiene 66 capítulos. Just as the Bible has 66 books. Así como la Biblia tiene 66 libros. And then Isaiah is a miniature Bible. Y dice que Isaías es una Biblia en miniatura. And the Bible is the revelation of Jesus Christ. Y la Biblia es la revelación de Jesucristo. And the whole of Isaiah. Y todo lo que está escrito en Isaías es speaking of Jesus Christ. Está hablando de Jesucristo. Because in the beginning of Isaiah, porque en el principio de Isaías es speaking of the creation. Habla de la creación. In the middle of Isaiah, en el centro, la mitad de Isaías, he talks about John the Baptist and the Messiah. Habla de Juan el Bautista y del Mesías. And the end of Isaiah, y al final de Isaías, he speaks about the millennium and the new city. Habla del milenio y de la ciudad nueva. So Isaiah is a miniature Bible. Así que Isaías es una Biblia en miniatura. And the priest hand Jesus the book of Isaiah. Y el sacerdote puso en la mano de Jesús el libro de Isaías. All 66 chapters. Todos los 66 capítulos. Amen. And Jesus was the manifested word. Y Jesús era la palabra manifestada. And the priest handed him the written word. Y ve, el profeta, el sacerdote le manifestó la palabra escrita. And the manifested word took the written word. Entonces la palabra manifestada tomó la palabra escrita. And he just didn't read anywhere. Y no leyó en cualquier parte. He was looking for a specific place to read. Buscaba un lugar específico donde leer. Because he had a specific job to do. Porque él tenía un trabajo específico que hacer. And for the people to benefit from what he came to do, y para que la gente pudiera beneficiarse a lo que él vino a hacer, he had to first identify what time it was according to the scripture. Él tenía que primero identificar el tiempo de acuerdo con la escritura. He had to show them what the Holy Spirit was doing at that time. Él tenía que manifestar y probar lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en ese tiempo. Then they would have the correct expectation. Entonces tendría la expectativa correcta. So he bypassed Isaiah 7. Así que pasó por Isaías 7, la pasó por encima. He could have stopped and read. Él pudo haberse parado ahí leer. He could have read the Virgin shall conceive. Él pudo haber leído la Virgen concebirá. He bypassed Isaiah 9. Pasó también por encima de Isaías 9. He could have read unto the Son is born. A nosotros nos es nacido un hijo. He bypassed Isaiah 11. Y pasó también por Isaías 11, lo pasó por alto. About the branch. En cuanto usted sabe las ramas. He could have read Isaiah 42. Podría leer Isaías 42. He could have read Isaiah 53. Habían pudo haber leído Isaías 53. But it wasn't season for it yet. Pero no era tiempo para eso. It wasn't time to stop and die. No era tiempo para que si bien muriera todavía. So he turned until he found Isaiah 61. Así que volvió hasta que halló Isaías 51. He was looking for a specific promise. Estaba buscando una promesa específica. He was looking for a specific prophecy. Estaba buscando una profecía específica. And then he identified himself in the scripture. Entonces él se identificó en la escritura. And he spoke unto them. Y les habló diciendo. And he said, the Spirit of the Lord is upon me. El Espíritu del Señor es sobre mí. To preach the acceptable year. Hablar y predicar el año aceptable. To bind the broken heart. Para usted saber que darle la confortación al corazón quebrantado. To set the captive free. Para soltar a los cautivos. To give sight to the blind. Darle los ojos y la vista a los ciegos. And he was identifying to them. Él estaba identificándole a ellos. What the Holy Spirit anointed him to do. Lo que el Espíritu Santo estaba ungiéndole a él para hacer. God is
economy was being made available unto them. La economía de Dios estaba siendo ahora factible a ellos. They knew what plans they could make. Ellos sabían entonces qué reclamos podían hacer. Because he was showing them what was available. Porque él estaba mostrando lo que era posible obtener. If he was praying different, si estaban orando diferente, from the time he identified the anointing according to the word, desde que él se identificó con la unción sobre la palabra, they knew how to pray. Ellos sabrían ahora cómo orar. They would know what to ask for. Ellos sabrían qué pedir. They would know what to sing about. Ellos sabrían de qué cantar. Because the channel of inspiration being opened up. Porque ahora el canal de la inspiración estaba abierto. Isn't that what the church is supposed to be in this hour? ¿No es eso lo que la iglesia la media tiene que ser en esta hora? There's a specific promise. Hay una promesa específica. And we have had the message already. Estos años hemos tenido el mensaje. And we finally have found the place. Y ahora hemos hallado el lugar. Make that I will return. Yo regresaré. According to the time of life. De acuerdo con el tiempo de la vida. And the Lord did to the Y eso fue lo que Dios hizo para Sara. And the Lord did unto Sarah. Y Dios hizo eso para Sara. Lo que había hablado lo hizo. In one season he spoke something about Sarah. En una ocasión habló algo de Sara. In the next season he came to Sarah to fulfill what he spoke. En otra ocasión vino para decirle que iba a ser cumplido lo que había hablado. Hallelujah. Hallelujah. God was speaking about us all the day. Dios ha estado hablando de nosotros todo el tiempo. While he was telling the prophet, estaba velado en el profeta, he was saying that in the last days, estaba diciendo en los últimos días, the bride would come to the headstone. La novia llegará a la piedra de corona. She will be so close to him as she nears him. Ella estará tan cerca de él que será parecida a él. He was saying in the last days, en los últimos días, the pyramid shall stand again. La pirámide otra vez se pondrá de pie. The house of God shall live again. La casa de Dios vivirá de nuevo. The tree of life shall bloom again. Otra vez iba a florecer el árbol de la vida. He was saying there will be a masterpiece. Él dijo ahí habrá una obra maestra. Amen. Amen. And we were out in the world. Nosotros estábamos en el mundo. We were in the organization. Estamos en la organización. We were in unbelief. Estamos en incredulidad. And God was speaking these things about us nevertheless. Y sin embargo Dios estaba hablando esas cosas de nosotros. Because he knew a season was going to come. Porque él sabía que el tiempo iba a venir. He would come around us. Él iba a venir a nosotros. And he was beginning to give us experiences. Y entonces iba a comenzar a darnos experiencias. That we could see in our very own lives. Para ver en nuestra propia vida eso. All that was spoken. Todo lo que Dios había hablado. Actually coming to pass. Que actualmente está sucediendo. Entonces, ve usted el mensaje será un espejo. When you look in your message, cuando usted mira el mensaje, you will see all self looking back out at you. Tú te vas a ver a ti mismo mirándote en el espejo. You can run. Vas a darle el saludo y ves tu reflexión allí. And nobody can make you doubt that that is you. Y nadie puede hacerte dudar que eres tú que te estás viendo allí. Because you will have the devil's answer. Porque tú tendrás la respuesta para el diablo. You can tell the devil. Tú puedes decirle al diablo. If that is not me. Si ese no soy yo. Then why is the reflection waving back when I wave at it? ¿Por qué entonces el reflejo viene cuando yo muevo la mano? Viene cuando... Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. And God did it that way. Y Dios lo hizo de esa manera. That he can rub the make-believe out. Para que él pueda apartar a los manufacturados. Because fear hindered us for a long time. Porque el temor nos ha estorbado por mucho tiempo. We always had fear it might not have come to pass. Y el temor nuestro era que quizás no suceda lo que Dios ha dicho. We always had fear we might have failed. Que quizás los temores vienen sobre nosotros pensando que podíamos fallar. So God had to come and show you. Ahora Dios ha tenido que venir y mostrarles. You are part of the word. Tú eres parte de la palabra. That sword inside of you. Esa espada dentro de ti. Is the gene of God. Es el gene de Dios. Is God's very own thought. Esos son los meros pensamientos de Dios. And a thought expressed. Y un pensamiento expresado. Is the word. Es la palabra. And heaven and earth shall pass away. Y el cielo y la tierra pasarán. But my word. Pero mi palabra no pasará. Not one jot. Ni un tilde. Not one tittle. Ni una jota. Usted sabe una cosita como esta pequeña. Aleluya. Aleluya. Ahí ni una tilde chiquitico se falta. Ni uno de este lado. Not in any way, ninguno fallará. Aleluya. Aleluya.
I'm here now. Y ahora aquí. It's going to strike us right. Ahora nos da correctamente en el lugar. Because the season has come. Porque el tiempo de Dios. And God is showing us. Dios nos está mostrando. That we are part of His bride. Que somos parte de su novia. God is showing us. Dios nos está mostrando. That we were in Him. Que estábamos en Él. Before the foundation of the world. Antes de la fundación del mundo. Hallelujah. Hallelujah. God is showing us. Dios nos está mostrando. That we are eternal as He is eternal. Que nosotros somos eternos como Él lo es eterno. Hallelujah. Hallelujah. And that is taking His fears. Y ya se está quitando todos los temores de la novia. No, we not ashamed to exercise. Ya no tenemos temor ni vergüenza de ejercitarnos. No, we can break the sound barrier. Ahora podemos ya romper la barrera del sonido. Of all the criticism. Y entonces todas esas críticas que pueden existir. Amen. Amen. All the intellectual voices. Todas las voces intelectuales. They can't hinder us no more. Ya no pueden estorbarnos más. Like spiritual astronauts. Somos ahora astronautas espirituales. We break the law of gravity. Ya rompimos con la ley de la gravedad. Nothing is going to pull us back. Nada nos va a jalar para atrás. Nothing is going to make us unborn. Nada nos va a hacer pegarnos aquí a la tierra. Hallelujah. Hallelujah. Because we realize. Porque nos hemos dado cuenta. That He has returned. Que Él ha regresado. A great is coming upon us. Algo grande viene sobre nosotros. Amen. Amen. So you can speak the word of boldness. So you can speak the word of boldness. Vamos a hablar la palabra con valor. Amen. Amen. We can look at the natural Israelites. Podemos ver a los israelitas en lo natural. And we can watch their behavior. Podemos ver su comportamiento. One little nation. Una nacioncita. Has shaken up the whole world. Ha estremecido al mundo entero. Amen. Amen. The world cannot understand. El mundo no lo puede entender. Why they are aggressive like that? ¿Por qué son tan agresivos como son? But they are anointed by the word. Pero ve, están ungidos por la palabra. They are determined. Ellos están determinados. That they will not be caught in the spirit of compromise. Ellos no van a ser absorbidos por el espíritu de compromiso. Amen. Amen. The Americans. They bring up all these different treaties. Los americanos traen toda esa clase de tratados. All these different peace plans. Todos esos planes de paz. That's Camp David. Todo lo de Camp David. All that's just a spirit of compromise. Todos esos son todos espíritus de compromisos. Because they want to make them give up their inheritance. Porque quieren empezar a obligarlos a ellos a que entreguen su herencia. But if they knew the scripture. Pero si conocieron las escrituras. They would understand that these people have to behave that way. Ellos entenderían que ese pueblo tiene que comportarse como se está comportando. Hallelujah. Because it is the season for them to behave that way. Porque ese es el tiempo para que ellos se comporten de esa manera. And God have it like that. Y Dios lo tiene de esa manera. That we. Que nosotros. The spiritual bride. La novia espiritual. The spiritual Israelites. Los israelitas espirituales que somos. Could look at the natural Israelites. Podemos mirar a los israelitas naturales. And know how we should behave too. Y saber cómo debemos comportarnos también. Amen. Amen. Don't care what your position is. No nos importa lo que la oposición sea. God keep us. Si Dios con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Hallelujah. Hallelujah. They said that prime minister. Dijeron que el primer ministro. He's looking in the Bible. Él está mirando en la Biblia. And he's seen God give Israel that land. Él ve por la escritura que Dios le dio a Israel esa tierra. And though the Americans call it the West Bank. Y aunque usted sabe los americanos lo llaman la costa del oeste. He is anointed to call it Judea and Samaria. Él está ungido para llamar ese lugar Judea y Samaria. Hallelujah. He's calling it by the Old Testament name. Él está llamándolo por el nombre que está en el Antiguo Testamento. Amen. Amen. Recently when the enemy was creeping up upon them. Recientemente cuando el enemigo estaba acercándose a ellos. They were going to strike. Ellos no estaban esperando que lo golpearan. From the time they see the type of weapons the enemy has. El momento en que ellos vieron qué clase de armas tenía el enemigo. And they look at how close in range they were to them. Y vieron cuán cerca estaban, ¿verdad?, a ellos. They say a threat to our security. Dice, ahí están, ¿verdad?, amenazando nuestra seguridad. We're going to drive you back a little bit. Le vamos a echar un poquito para atrás. Instead of 25 meters. En vez de 25 metros. They're going way back into Beirut. Los mandaron para atrás a Beirut. Amen. Amen. That's what we should do. Así es como debemos actuar nosotros. We have the enemy creeping up upon us every time. El enemigo quiere meterse mío nuestro todo el tiempo. Hallelujah. Hallelujah. We should recognize the threat to our security. Debemos reconocer que el enemigo está procurando. Hallelujah. Amenazar nuestra seguridad. Amen. Amen.
The enemy is trying to find out where his secret of our strength is. Sí, el enemigo está procurando ver dónde está la fuerza nuestra. Even back in Israel. Ahora allá en Israel. When the Iraqi people. Cuando la gente ya de Irak. Well, had a nuclear plant. Usted sabe, tenían esa planta nuclear. From the time they watched what they were making in that nuclear plant. Cuando se dieron cuenta que estaban haciendo en esa planta nuclear. They said, threat to our security. Dice, eso es amenaza a nuestra seguridad. They didn't wait for them to attack. Ellos no esperaron para que los atacaran. They went and blew it up. Ellos simplemente fueron y lo explotaron todos. Hallelujah. Glory to God. Gloria a Dios. That's where we're supposed to be. Así es como debemos ser nosotros. No, the world can't understand that. Ahora el mundo no puede entender eso. The world thinks that they are barbarians. La gente cree que ellos son unos bárbaros. The world thinks that they don't have peace. La gente, el mundo dice que ellos no quieren paz o no tienen paz. They love peace. Ellos aman la paz. But peace according to the word. Pero paz de acuerdo a la palabra. Let no compromise in business. No ningún asunto de compromiso. I have an article here. Aquí tengo un artículo. I don't know, read a little part of it. Voy a leer unas partecitas de ese artículo. Prime Minister Menachem Begin told President Reagan. Aquí está lo que el presidente, el primer ministro Begin le dijo al presidente Reagan. There was no chance Israel would accept his new Middle East peace proposals. No hay chance ni oportunidad para que Israel acepte sus proposiciones de paz. And challenged the opposition Labour Party. And he challenged the opposition Labour Party. Y por supuesto con eso hizo un reto al partido opuesto de labores allá. Which supports Reagan's initiative. Que justamente es el grupo en Israel que sostiene la idea de Reagan. And suddenly tone for a combative speech. Y usted sabe, entonces se propuso para una conversación, usted sabe, de valor. To the parliament. Al parlamento. Prime Minister Begin announced. Anunció entonces el primer ministro Begin. Before he mounted the podium. Antes de que él se parara allí, usted sabe, en el púlpito. Israel war plane destroyed a battery of Soviet supplied anti-aircraft missiles. Dice, los israelitas acaban de destruir todo un equipo de una planta de los rusos contra los aviones. Begin was unrelenting in his opposition to Reagan's proposal. Y por supuesto con eso estaba ahí Begin contrario a las ideas o proposiciones de Reagan. He rejected them point by point. Él rechazó punto por punto. Saying that they would deprive Israel of parts of the West Bank. Okay, eso sería ya privar a Israel de esa parte del territorio. It would put hostile Palestinians in control. Eso pondría, por supuesto, a los palestinos hostiles en control. And it would jeopardize the lives of the Jews. Y por supuesto iba a traer en peligro la vida de los judíos. Begin said Reagan's plan was still born. Él dice, todavía el plan de Reagan está mal. He said already the dead no longer existed. Dice, ese plan nunca ha existido para ellos. He was not concerned with U.S.-Israeli friendship. Él no estaba interesado en la amistad de Israel con los Estados Unidos. Where it would be damaged. Así sea dañada. He said, however. Sin embargo. These ties have survived crises before. Sin embargo, por supuesto, estos nexos se han mantenido por las crisis mucho tiempo. Nothing will change the situation. Pero nada cambiará la situación. Of Israel rejection. Del rechazo de Israel. He said, with God's help. Dice, con la ayuda de Dios. We will win the battle. Ganaremos la batalla. With God's help tonight. Con la ayuda de Dios esta noche aquí. We will win the battle. Ganaremos la batalla. Hallelujah. Hallelujah. Begin went on to accuse the U.S. officials. Entonces Begin continuó acusando a los oficiales norteamericanos. Of waging a campaign. De estar combinando una campaña. To put him out of office. Para sacarlo a él de su oficio. Of Mr. Reagan's proposals. De acuerdo con la proposición del señor Reagan. He said. Él dijo. For you, Mr. President, this is a political matter. Entonces para usted, señor presidente, este es un asunto político. He said you need to get closer to Saudi Arabia. Tú quieres estar más cerca de la Arabia Saudita. Maybe you need to shake hands with King Hussein. Quizás necesitas darle la mano al rey Hussein. He said, but to us. Pero a nosotros, dijo él. It is our life. Es la vida nuestra. It is our homeland. Es nuestra tierra. It is the land of our fathers. En la tierra de nuestros padres. Judea and Samaria. Judea y Samaria. Will be for the Jewish people. Será para el pueblo judío. For generations and for generations. Por generación de generaciones. Hallelujah. Hallelujah. No es el mismo espíritu en el world. No es el mismo espíritu que está en el mundo. You are the United Nations. En las Naciones Unidas. Some nations come together. Ahí se reúnen algunas naciones, usted sabe. Just like the world comes to churches. Así como el mundo, el Concilio Mundial de Iglesias. Some churches come together. Algunas iglesias se juntan. And they want peace. Y quieren paz.
but not to believe the same thing. Pero nunca creen la misma cosa ellos. And so that the world comes to the church to have the religious head. Y así como entonces tienen esta cabeza religiosa. The United Nations have the political head. Así también las Naciones Unidas tienen su cabeza política. And they're looking at Israel. Y están mirando a Israel. And they find that she's not siding with them. Y se dan cuenta que no está al lado de ellos. The same with the world comes to the churches. Y así es como el Concilio Mundial de Iglesia. Will want to bring a peace on this bride. Va a venir a traer la apretura a esta novia. Because his bride wouldn't compromise. Porque esta novia no se va a comprometer con ellos. We wouldn't change our baptism. No vamos a cambiar nuestro bautismo. We wouldn't let down our doctrine. No vamos a bajar las manos en nuestra doctrina. We wouldn't change the Bible. No vamos a aceptar cambios en la Biblia. We wouldn't bow down to no man. No nos vamos a inclinar a ningún hombre. Because to us it's not a political business. Porque para nosotros no es asunto político. To us it's our heritage. Para nosotros es nuestra herencia. Hallelujah. Hallelujah. So all the peace plans. Así que todos los planes de paz. That they tried to present unto them. De las cuales han procurado presentarles a ellos. Israel rejected them. Israel los ha rechazado todos. The Prime Minister Begin. Entonces el primer ministro Begin. He went through an experience. Él pasó por una experiencia. They say he went through the time when Israel 6 million were slaughtered. Él estuvo, usted sabe, en el tiempo cuando Israel le martirizaron 6 millones de personas. His own father and mother went through it. Aún su padre y su madre murieron allí. And he pledged. Y él entonces hizo un juramento. That Israel will never go through that no more. Que Israel nunca más iba a pasar por esa prueba. As long as he is at the leadership. Él dice, mientras él esté ahí en la guianza del pueblo. There is nothing going to threaten Israel's security. Dice, nada va a procurar amenazar su seguridad. No, the world can't understand. Ahora el mundo no puede entender eso. But God had him to pass through that experience. Pero Dios le permitió pasar por esa experiencia. To make him that way. Para formarlo de esa manera. Amen. Amen. And we remember Nicaea, Rome. Y nosotros recordamos de Nicea en Roma. Not 6 million, but 68 million. Pero no fueron 6 millones, sino 68 millones de personas que eligieron. Ahí en las edades del oscurantismo, ahí mataron a esa gente. And we see the church and faith uniting to come again. Y ahora estamos viendo que la iglesia y el Estado otra vez están uniéndose. And we know that they're going to come to bring a persecution again. Y sabemos que vendrá otra vez una persecución de nuevo. We know that they want to come and close down this place. Van a venir a querer cerrar estas puertas. So that's where we have to stand on every word tonight. Ahí es donde tenemos que pararnos en toda la palabra de Dios hoy. We have to be aggressive with the enemy. Tenemos que ser agresivos contra el enemigo. Amen. Amen. And the world thinks Israel massacred the Palestinians. Y usted sabe lo que pasó con la masacre de los palestinos. El mundo cree que Israel lo hizo. But what they were doing was right in the sight of God. Pero ve lo que estaban luchando ahí adentro. They don't understand the ways of God. Ellos no conocen los caminos de Dios. God told Joshua go in and utterly destroy everything. El Señor le dijo a Josué que entrara y destruyera todo. Oxen, cattle, everything. Dice todo, animales y todo. Amen. Amen. When Saul refused to do it in his time. Cuando Saúl rehusó hacerlo en su tiempo. God rejected Saul. Entonces Dios rechazó a Saúl. Es por estar perdonando a algunos. It's the same God today. Es el mismo Dios de hoy. It's them God's people again. Es el mismo pueblo de Dios otra vez. In the midst of the same enemy again. En medio del mismo enemigo otra vez. Nothing is not changed. Nada ha cambiado. History is just repeating itself. Es que simplemente la historia se está repitiendo otra vez. But our battle. Pero nuestra batalla. Is a spiritual battle. Es una batalla espiritual. Amen. Amen. God promised a revival. Dios nos ha prometido un avivamiento. That the bride is going to have a revival. Que la novia tendrá un avivamiento. That the power of the living God will come back in the church. Que el poder del Dios viviente regresará a su novia. That she will write another book of Acts. Que ella escribirá otra vez otro libro de los hechos. The 200 million supernatural devils is loose. Usted sabe que los 200 millones de demonios, la tapa del infierno ha sido destapada. And they come against the bride. Y ellos vienen en contra de la novia. They attack the churches. Atacan las iglesias. They attack the ministers. Atacan a los ministros. They try to discredit the word of God. Están procurando desacreditar la palabra del Señor. And when that fails, y cuando eso falla, the next thing will be attempted destruction of the people. Entonces cuando eso falle, lo que el próximo intento será destruir al pueblo propiamente. That is why God has to raise up men. Por eso es que Dios levanta hombres. Fallen fieles. Hombres que son valerosos y sin temor. Mighty Gentile warriors. Usted sabe, verdaderos guerreros.
who has got a sword, que sacarán la espada, and go for a clean, fresh drink, y van a usar para beber el agua clara. They will fight to 15 miles of Philistines. Van a pelear contra todos los filisteos que pueden haber. To bring back that drink. Para regresar con esa bebida de agua. And the same way the world don't understand Israel. Y así como el mundo no entiende a Israel. It's the same way they cannot understand the bride today. Por eso es que hoy no pueden entender a la novia hoy. But she's moving in direct accordance with the word. Pero ella está en armonía con la palabra. But Abraham said the word of God, God's symphony. La palabra, el profeta dijo que la palabra de Dios es la sinfonía de Dios. And if you look at the music sheet, y si tú ves entonces la hoja de música, you will see what is supposed to be played out at this time. Tú sabrás entonces qué es lo que debe ser tocado en este tiempo. You will know these people are supposed to behave at this time. ¿Qué tú sabes entonces el comportamiento que la iglesia debe tener en este tiempo? There is a way that we are supposed to behave now. Hay una manera en la cual debemos comportarnos hoy. Amen. Amén. This is the hour we're supposed to rise up and anoint what belongs to us. Ese es el tiempo para levantarnos y ungir lo que nos corresponde a nosotros. This is the hour we're supposed to be aggressive with the enemy. Ese es el tiempo en que debemos ser agresivos contra el enemigo. Amen. Amen. This is the hour we're supposed to be fighting to possess our inheritance. Ese es el tiempo para luchar para poseer nuestra herencia. Because the promise is already given. Porque la promesa ha sido dada ya. But you have to fight for it. Pero tú tienes que luchar por ella. And many people, y mucha gente, who don't understand that, que no entienden eso, they just go along, siguen así adelante, expecting God to hand it to them like that, esperando que Dios se la trae así en la manito suavemente. It's not going to come that way. Pero así no va a venir. Like Caleb was. Caleb was. Así fue como fue con Caleb. He said, I want my mountain. Él dijo, yo quiero mi monte, dijo Caleb. He was willing to fight for it. Estaba dispuesto a pelear por ellos. Why? The others were slack. Ah, mientras los demás estaban flojos. He didn't care about that. Él no le importaba eso. He was pressing to any home. Él estaba luchando para hallar lo suyo de todas maneras. Amen. He said, 40 years after. Y entonces, años después, él luchó. He said, Joshua, you remember the time? Él le dijo, Josué, ¿recuerdas el tiempo? We were 40 years old. Hace, teníamos 40 años. He said, today we are 80 years. Y ahora tenemos 80. And I'm still longing for my inheritance. Dice, todavía deseo mi herencia. He does feel strong as ever was. Dice, me siento tan fuerte hoy como me sentí ayer. Hallelujah. Hallelujah. For some of us, para algunos de nosotros, it's not even 10 years. Ni siquiera 10 años. How do we feel today? ¿Cómo nos sentimos esta noche? But I feel as strong as ever was. Pero yo quiero sentirme tan fuerte como he sentido. Hallelujah. Hallelujah. Because God is ready. Porque Dios está listo. If we are ready. Si nosotros estamos listos. Hallelujah. Hallelujah. If we is waiting on tonight. Es en nosotros quien Él está esperando esta noche. Who will rise up and accept the challenge? ¿Quién se levantará para aceptar el reto? Amen. Amen. Nothing should hinder us. Nada debe estorbarnos. Nothing can make us with our heads hanging down. Nada de poner que nuestra cabeza esté colgando. When you see the Son of Man coming in power. Cuando tú ves al Hijo del Hombre que baja en poder. Then you lift your head and look up. Levanta tu cabeza y mira para arriba. Because your redemption to it now. Porque tu redención se acerca. That was 1963. Eso fue en el año 63. The Son of Man coming in a cloud. ¿Sabes que el Hijo del Hombre bajó en una nube? Amen. Amen. It's 19 years after. 19 años hace de eso. How much nearer is our redemption? ¿Cuánto más cerca está hoy nuestra redención? Hallelujah. Because look at the Jews. Porque mira los judíos. You can see them on the verge of a revival breaking out. Ahí ve usted como un avivamiento está rompiendo en Israel. They're pressing into something. Ahí están luchando hacia algo. They don't fully know what. Todavía no lo saben completamente. But something is a pulsation. Pero algo está pulsando en ellos. Something motivating them. Algo lo está motivando a ellos. And they're just cutting their way through. Y simplemente están marchando adelante. Oh, little bride tonight. Oh, novia del Señor esta noche. Can you feel the pulsation of the Holy ¿No Spirit? ¿No sientes que el Espíritu Santo está pulsando en tu vida? Para que pases esta noche. Hallelujah. Hallelujah. Because the Holy Ghost is here. Porque el Espíritu Santo está aquí. He was born for 2,000 years. Él fue atado por casi 2,000 años. And the evening message was to loose the Holy Spirit. Y el mensaje de la tarde era para soltar al Espíritu Santo. Because people were constantly looking backwards. Porque constantemente el pueblo estaba mirando para atrás. Was a long age of denomination. Era una edad larga de pura denominación.
From Catholics to the Pentecostals. Desde los católicos hasta los pentecostales. A long age of denomination. Una larga edad de denominación. And denominations always look backwards. Y siempre las denominaciones están mirando para atrás. So the Holy Spirit could move. Entonces el Espíritu Santo no podía moverse. But when the prophet came, pero cuando el profeta vino, he came with the present tense word. Él vino con la palabra para el tiempo presente. He came expressing what the desire of the Holy Ghost was. Él vino expresando lo que era el deseo del Espíritu Santo. Can we recognize? Podemos reconocer. This is the hour. Esta es la hora. When the river of God should be flowing. Cuando los ríos de Dios deben estar fluyendo. Hallelujah. Hallelujah. Ezekiel's river. Ajá. Ezekiel's river. El río de Ezequiel. Amen. Amen. And the day of Luther, the water was at the ankles. Ya saben que el tiempo de Luther el agua estaba apenas en los tobillos. And the day of Wesley was at the thighs. Y en Wesley quizá por la pierna. The Pentecostal was the loins. Y ustedes saben, en los pentecostales estaba por aquí por los lomos. But when the seven seals opened. Pero cuando fueron abiertos los siete sellos. When the seven sons of their voices. Cuando los truenos emitieron sus voces. Then the river of God is full. Entonces el río de Dios está fluyendo. Water is swimming. Hay agua entrado. And if you are a rainbow trout tonight. Y si tú eres un pez de esos de arcoíris esta noche. Remember the third pool was in the rainbow trout. Recuerda que la tercera etapa era el pececito. Then you have water to swim in. Entonces tienes que tener agua y que nadar. Hallelujah. Hallelujah. Because this is the hour. Porque esta es la hora. When there's going to come a revival. Cuando ha de venir un avivamiento. A quick short powerful move of God. Pero un movimiento corto y poderoso de parte de Dios. That will shake the earth. Que va a estremecer este mundo. That will bring up the sleeping saints. Que va a levantar a los muertos que están durmiendo. And the bride will take a flight to the sky. Y la novia va a tomar un vuelo hacia los cielos. Hallelujah. Hallelujah. And we have seen all that in process. Ya vemos ahora el proceso de eso. Amen. Amen. Because Genesis 18. Porque Génesis 18. We know the messenger went to Genesis 18. Sabemos que el mensajero fue a Génesis 18. And he spoke about three men came to Abraham. Y habló de los tres hombres que vinieron a Abraham. He said one turned his back to the tent. Uno le dio la espalda a la carpa. And he identified his own ministry in that. Y ahí mismo identificó su propio ministerio el profeta. Amen. Amen. But because Genesis is the seed chapter. Pero ves, el Génesis es el capítulo ahí, o el libro de simientes. Did you get that? ¿Has captado eso? Genesis is the book of beginning. Génesis es el libro de principio. Revelation is the consummation. Revelación es la consumación de eso. Everything in Revelation is seven. Todo lo que está en Revelación es en el número 7. Seven church ages. Siete edades de la iglesia. Seven seals. Siete sellos. Seven trumpets. Siete trompetas. Seven bars. Siete vasos. Seven thunders. Siete truenos. Because seven is God's number of completion. Porque el siete es el número de consumación de parte de Dios. Genesis is the sowing time. Se ve Génesis el tiempo de siega. Revelation is the harvest. Se ve, perdón, es la siembra y el Revelación es el tiempo de la siega. No, in your sowing time, you put your seed in the ground. En el tiempo de sembrar, usted pone la simiente en la tierra. And according to what type of seed you put in the ground. Y de acuerdo con el tipo de simiente que usted pone en la tierra. Will determine what type of crop you get in the harvest. Ese es el tiempo de cosecha que usted va a recibir en el tiempo. Now, why there could be a desert Noah today? What? Why there could be a days of Noah again today? ¿Por qué tenía que ver hoy los mismos días de Noé? Because in Genesis there was a days of Noah. Porque en Génesis había días de Noé. Why is there a Sodomic condition today? ¿Por qué el mundo está en la condición de Sodoma hoy? Because in Genesis is where you find the days of Sodom and Gomorrah. Porque en el libro de Génesis donde llamamos a Sodoma. And Jesus said as it was in the days of Noah. Y Jesús dijo como fue en los días de Noé. As it was in the days of Sodom. Como fue en los días de Sodoma. So shall it be. Así también será. In the days of the Son of Man. En los días del Hijo del Hombre. Amen. Amen. In the book of Genesis. En el libro de Génesis. There was a Eden. There was a Eden. Había un Edén. Where the lion and the lamb belong together. Usted sabe, con el león juntamente con el animal manso estaban juntos. In Revelation. En Apocalipsis. There is the millennium. Habrá el milenio. Where the lion and the lamb belong again. A donde estos animales estarán otra vez juntos. In the book of Genesis. En el libro de Génesis. Enoch descended from Adam. Enoch descendió de Adán. Was translated. Él fue llevado arriba. The sons of Adam will be transmitted again today. Entonces los de Adán hoy también serán transportados arriba. The seven churches are type of Enoch. Las siete edades de la iglesia tipo de Enoch. Amen. Amen. In Genesis, Abraham and Sarah was changed. Y en Génesis, Abraham y Sara fueron transformados, cambiados. They came back young. Volvieron a ser jóvenes otra vez. In the last days here again. En los últimos días aquí otra vez. The bride will change and come back young. La novia regresará a ser joven otra vez. Amen.
Amén. Amén. In Genesis of a Tower of Babel. Ahí en Génesis había la Torre de Babel. And Nimrod was the first pope. Y usted sabe, Nimrod fue el primer papa. In the book of Revelation, there are world conference churches. En el libro de la Revelación hay el Concilio Mundial de Iglesias. And there's going to be another man of sin again. Y habrá otra vez otro hombre igual. Amen. Amén. So we look at all these things. Entonces miramos todas estas cosas. And we see exactly what in Genesis as a seed. Y vemos que lo que fue en Génesis como una simiente. It matures in the book of Revelation. En el libro de Revelación madura. Eliezer went to meet Rebecca in the evening time. Eliezer fue a ver a Rebeca en la hora de la tarde. In the book of Genesis. En el libro de Génesis. In the evening time here. En la hora de la tarde ahora. Eliezer went to get Rebecca again. Eliezer fue a buscar a Rebeca otra vez. Once you as long as you can find your seed, si tú puedes encontrar la simiente, you know what the crop will be. Tú sabes lo que será la cosecha. Amen. Amen. In Genesis, the Son of Man was revealed. En Génesis, el Hijo del Hombre fue revelado. He turned his back to the tent. Él dio la espalda a la carpa. He knew the secret of the heart. Él conocía el secreto de los corazones. We saw that in the evening time again. También lo vimos aquí en la hora de la tarde. Amen. Amen. So then in Genesis also. Así que en Génesis también. There was to be a return visit. Había de regresar una visita de nuevo. I will return according to the time of life. Yo vendré conforme al tiempo de la vida. No, that wasn't the first visit. Eso no fue la primera visita. No, the second visit. Esa fue la segunda visita. Amen. Amen. The first part of Abraham was believing. Abraham estaba creyendo. The prophet had the faith. El profeta tenía la fe. But Sarah was doubting. Pero Sara estaba dudando. The bride had not said yes. La novia no tenía la fe todavía. But he was going to come back around. Pero él iba a regresar de nuevo. Abraham had many great visitations. Se sabe, Abraham tuvo muchas visitaciones. But this particular part, pero esta parte en particular, he's talking about Sarah. Está hablando de Sara. Amen. Amen. And though Abraham prayed for Ishmael, y aun cuando Abraham oró por Ismael, he said, I'll bless him for your sake. Yo le voy a bendecir por causa tuya. No, Ishmael was born by Abraham's seed. Usted sabe que Abraham, Ismael nació de la simiente de Abraham. The message. El mensaje. Amen. Amen. But he was of the flesh. Pero era de la, según la carne. Because his mother was Hagar. Porque su mamá era Agar. A Egyptian. Una egipcia. A type of the organization. Y ahí pegada a las organizaciones. But the real bride. Pero la novia verdadera. Sarah. Sarah. She's going to bring with a son. Ella iba a dar un hijo. He will be the promise. Él será la promesa. The covenant will be with him. El pacto será con él. Hallelujah. Aleluya. So God was showing. Así que Dios estaba mostrando. Many of the people in the message. A mucha gente en el mensaje. They're not a children of promise. No son hijos de la promesa. They come perverted. Ellos se permitieron. Kind of wild. Usted sabe, un poco así como, digamos así, chiflados. They don't care about birthright. No le importa mucho de la primogenitura. Amen. Amen. Shooting all over the place. Ah, tirando por donde quiera, haciendo tiro. Amen. Amen. But the promise was for Isaac. Pero la promesa era para Isaac. Isaac shall be heir of all things. Amen. Isaac había de heredar todas las cosas. Amen. Amen. I mean, soon the Holy Spirit came back around. Entonces vino una llenura del Espíritu Santo. Probably the Lord came to the town. Y en verdad el Señor visitó a Sara. Because he said he was going to visit her. Porque él dijo que le iba a visitar. And this experience. Y esta experiencia. This visitation. Esta visitación. Was going to be fully fulfillment. Iba a ser cumplida. Notice when he came the first time. Fíjese cuando vino la primera vez. Sarah laughed on belief. Sarah se rió de incredulidad. Abraham laughed too. Abraham también se rió. But God didn't say nothing about Abraham laughing. Pero Dios no habló nada de la risa de Abraham. But he said, why did Sarah laugh? Pero sí dijo por qué se rió Sarah. Because Sarah laughed with unbelief. Porque la risa de Sarah fue de incredulidad. But Abraham laughed with faith and hope. Pero ve, Abraham se rió en la fe y esperanza. He said, is a mere old man laughing. Yo, un hombre viejo, voy a tener un hijo. Amen. Amen. But we find out afterwards. Pero hallamos que después. Sarah said, God didn't make me to laugh. Entonces dice Sara, en verdad Dios me hizo reír. Amen. Amen. She eventually laughed. Ella en verdad después se rió. When she saw God begin to pass His promise. Cuando vio que Dios cumplió su promesa. Oh, how we should be laughing today. Nosotros debemos estar riéndonos esta noche. Hallelujah. Hallelujah. Because we recognize what's happening. Porque nos damos cuenta de lo que está haciendo Dios. He has jumped down amongst us. Él ha bajado a nosotros. He identified his bride. Él ha identificado ya a su novia. We no longer put it in our mind. Ya no estamos preocupados en la mente. Where are we going to make it or not? Hasta no estamos pensando si vamos o no nos vamos. Because he shows our name in the Lamb of Life. Porque ya nos mostró nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero. He shows that we stand justified. Él nos mostró que estamos justificados. He showed that by and through us we will fulfill all of the promise. Él ha mostrado que nos va a cumplir todas las promesas. Our experience is
not together with the word. Ah, nuestras experiencias están en armonía con la palabra. The world will not see me. El mundo no me verá más. But you will see me. Pero vosotros me veréis. Because I will come unto you. Porque yo vendré a vosotros. Hallelujah. Hallelujah. And perform my word unto you. Y entonces cumpliré mi palabra a ustedes. Amen. Amen. So what has been happening? ¿Qué ha estado sucediendo? Many people for years. Mucha gente por años. The last 17 years. Los últimos 17 años. From 1965. Del año 65. After the prophet left. Después que el profeta nos dejó. In 1982 years. A 1982. It's 17 years. 17 años hace de eso. And many was they knew that he was going to return. Ellos sabían que él tenía que regresar. According to the time of life. De acuerdo con el tiempo de la vida. Amen. Amen. But then, it will come. Pero ha llegado el año 82. The allotted time for the Gentiles. El tiempo para los gentiles. Is about fulfilled. Ya está casi cumplido. The Gentile world is already blind. El mundo gentil ya está ciego. And again, ready to open the Jews' eyes now. Y ahora está listo Dios para abrir los ojos a los judíos. But the Jews are still blind. Pero los judíos todavía espiritualmente están ciegos. Because they have to wait until Moses and Elijah come. Porque tienen que esperar hasta que bajen Moisés y Elías. So the Jews are blind. Porque los judíos todavía están ciegos. And the Gentiles are blind. Y los gentiles también están ciegos. The only one seen right now is the bride. Lo único que están viendo hoy es la novia. Because you come bad me eyes out. Porque ves, Dios le ha echado un ungüento en los ojos. That you may see. Para que puedan ver. Like the man who washed in the pool of Siloam. Como el hombre que se lavó en el pozo de Siloé. His eyes became open. Sus ojos se le abrieron. He washed in the water of the word. Él se lavó en las aguas de la palabra. Amen. And his eyes became open. Y sus ojos se le abrieron. And the first thing he saw in the water. Y la primera cosa que vio en las aguas. Was his own self. Fue su propia imagen. No, he had to go in the pool of Siloam. Pero tenía que ir al pozo de Siloé. Jesus didn't say go in the pool of Bethesda. Él no dijo que fuera al pozo de Bethesda. He didn't say go in another pool. Él no dijo que fuera a otro pozo. He specified where he should go and wash. Él fue específicamente le dijo a dónde debiera ir a lavarse. And God has given us a place to wash today. ¿Y sabes tú que Dios nos ha dado un lugar donde podemos lavarnos hoy? Amen. Amen. If we go back and wash in Malachi 4:5. Si nos vamos y nos lavamos en Malaquías 4:5. We'll only see the prophet. Solamente veremos al profeta. But the man washed in the pool of Siloam. Pero el hombre que se lavó en el pozo de Siloé. He saw himself. Él se vio a sí mismo. Because the first thing he saw in the water. Porque lo primero que vio en el agua. Was his own reflection. Fue su propio reflejo. That is the proof that you really seen today. Esa es la prueba de que en verdad tú estás viendo hoy. When you see yourself. Cuando tú te ves a ti mismo allí. When you see you are part of the bride. Cuando tú te das cuenta que tú eres parte de la novia. Many thought that when they saw the prophet they were seeing. Mucha gente creyó que cuando estaban viendo al profeta estaban viendo. But we find that God has in different directions. Pero ve, Dios habló en muchas direcciones. But the real thing to see. Pero la cosa verdadera para ver. Was to see who you are. Era para ver lo que tú eres. Because you know, when the bride comes to know who she is. Porque el profeta dice cuando la novia llega a saber lo que ella es. Not who the prophet is. No lo que el profeta es. When she comes to know who she is. Cuando la novia llega a saber lo que ella es. What she stands for. ¿Para qué ha sido levantado? And that she can do the greater work. Y que ella puede hacer las obras grandes de Dios. Are you seeing that you can do the greater work? Ahora, ¿puedes tú ver que puedes hacer las obras grandes? Amen. Amen. Then you'll be an invincible army. Entonces tenemos un ejército invencible. Satan is powerless before you. Ah, Satan estará sin poder delante de ustedes. Amen. Amen. And many have held on to the historical part of the message. Mucha gente se ha quedado en la parte histórica de este mensaje. Amen. Amen. They never knew there was a prophetic part. No había o no sabía que había una parte profética. Amen. Amen. But Abraham on a message called "What is the attraction in the mountain?" Pero un mensaje del hermano Abraham, ¿qué es lo que hay la atracción en el monte? He took St. Matthew 21. Él tomó a Mateo 21. Where the king rode in meek and lowly into Jerusalem. ¿Tú sabes donde el rey entró manso? En Jerusalén. And the religious world said, "Who is this?" Y entonces el mundo religioso empezó a preguntar, ¿quién es este? And he identified the Pentecostals. Y él identificó a los pentecostales. Couldn't recognize the word manifested in their midst. Que no pudieron reconocer la palabra manifestada en su tiempo. He said, "What is the attraction?" Dice, ¿cuál es la atracción en el monte? Prophecy is becoming history. La profecía está haciéndose historia. Amen. Amen. Then he came and said, "This day is this." Scripture fulfilled. Y entonces dijo después, en este día esta escritura está siendo cumplida. It was history. Era historia. But then he preached things that are to be. Pero después Dios predicó cosas que serán. He went back to the future again. Entonces volvió al futuro otra vez. Because his part was history. Porque su parte era historia. But there was coming a bride. Pero había de venir una novia. He saw in a vision. Él la vio en una visión. From many nations, de muchas naciones, around the world, alrededor del mundo, marching on with Christian soldiers, marchando sobre ese precioso himno. I believe he saw Trinidad marching in the air. Yo creo que él vio a Trinidad marchando ahí. I believe he saw Venezuela marching in the air. Yo creo que él vio a Venezuela marchando ahí.
Amen. Amen. Then you got to be identified with the bride tonight. Entonces tú tienes que estar identificado con la novia esta noche. Amen. Amen. And this is the hour the bride is being identified with a call. Y este usted sabe el tiempo en que la novia está siendo identificada con un llamado. Amen. Amen. She has to make a confession. Ella tiene que hacer una confesión. She has to be cleansed. Debe estar limpiada. She has to be commissioned. Debe tener una comisión. Because she has your visitation. Porque llega su hora de visitación. The vision has broken before her. Ya la visión ha sido abierta delante de ella. The glory of the Lord all around about her. La gloria del Señor la rodea totalmente. What he has come for? ¿A qué ha venido él? To fulfill what he has spoken. Para cumplir lo que él ha hablado. What did he have spoken? ¿Qué es lo que él ha hablado? That there will be another book of Acts. Que habrá otro libro de los hechos. There will be a super church. Habrá una super iglesia. There will be a super race. Habrá una super raza. In closing. Ahora para cerrar. Why I firmly believe. Yo creo firmemente. That the visitation fulfillment is come. Que la visitación del cumplimiento está siendo llegada. Because just a few weeks ago. En unas semanas atrás. Back home in the church. Allá en mi iglesia ya. We had some meetings together. Tuvimos algunas reuniones. Some brothers from Guyana and Jamaica. Algunos hermanos de Jamaica y de Guyana. And we had a meeting back home in the church. Y los encontramos y los recibimos allá en nuestra iglesia. And the Holy Spirit lifted us a little higher. Y usted sabe, el Espíritu Santo nos levantó un poquito hacia arriba. And then I came and preached visitation for fulfillment. Y entonces yo prediqué este mensaje de visitación para cumplimiento. And the Lord did it there. Y ahí, and the Lord did it there. Y el Señor visitó a Sara. Because God said, and I will bless her. Porque el Señor dijo, yo la bendeciré. She's got a blessing. Ella debe recibir una bendición. And her blessing is a faith to be changed. Y la bendición de ella es la fe para ser cambiada. And to bring forth the promised son. Y para traer al hijo prometido. And the visitation. Y la visitación. Came first. Vino primero. Then came the change. Entonces vino el cambio. And the last time we saw before the change. Y la última señal que vio antes del cambio. Was knowing the secret of the heart. Era el conocer el secreto de los corazones. After God discerned Sarah's heart. Después que Dios discernió el corazón de Sara. The next thing happened was he changed the body. Lo que sucedió después fue el cambio de su cuerpo. But in between there he was to return. Pero en ahí en el medio es donde él había de regresar. 1965. En el año 65. Was the last time we saw the discernment. Fue la última vez que vimos el discernimiento. There was to be a visitation after that. Entonces había de haber una visitación después de eso. We waited 17 years for it. Hemos esperado 17 años por eso. But then in the fullness of time. Pero en el tiempo del cumplimiento. Down came the Holy Spirit. Bajó el Espíritu Santo. And God poured himself in the church. Y entonces el poder de Dios fue enviado a la iglesia. I'm preaching this message. Y predicando este mensaje. And then after that. Y después de eso. The Holy Spirit said, go to Ezekiel 37. Le dijo, vete a Ezequiel 37. Where Ezekiel saw the valley of dry bones. A donde Ezequiel vio el valle de los huesos secos. And the bone had come to bone. Y el hueso llegó a cada uno a su hueso. Sinew and flesh had come upon it. Vino carne y lo demás sobre los huesos. But there was no breath. Pero no había respiración. Breath had to come. Tenía que venir la respiración. And God spoke to Ezekiel. Y Dios habló a Ezequiel. And said, prophesy the four winds. Dice, habla a los cuatro vientos. Now remember, he prophesied the first time. Recuerda que él profetizó la primera vez. God told me first time prophesy to the bones. Le dijo la primera vez, profetiza estos huesos. But then God said, prophesy not to the winds. Ahora profetiza los vientos. Malachi 4 came. Malaquías 4 vino. Revelation 10 under 7. Malaquías, Apocalipsis 10, 1 al 7. 7 sounds of the voices. Los 7 truenos emitieron sus voces. To gather the bride together. Para reunir y juntar la novia. Prophesy to the bones. Profetizó a los huesos. There was a noise and a shaking. Había un movimiento y un estremecimiento. Bone came to its bone. El hueso vino a su hueso. For 17 years it put on flesh and sinew. Por 17 años hemos puesto carne a esos huesos. But then John was prophesied again, John. Pero Juan había de profetizar de nuevo. Revelation 11. Apocalipsis 11. He had to prophesy again. Él tenía que profetizar de nuevo. So God said, Ezekiel, prophesy again. Entonces dijo Ezequiel, profetiza de nuevo. But not to the bones this time. Ahora no a los huesos. But to the wind. Sino a los vientos. Because after Adam was formed. Porque después que Adán fue formado. By the spoken word. Por la palabra hablada. The 16 elements came together. Los 16 elementos se juntaron. And formed Adam's body. Y formaron el cuerpo de Adán. But then God breathed upon him. Pero después Dios sopló sobre él. The breath came upon him. Entonces vino respiración a él. And he became a living soul. Y vino a ser alma viviente. Then Luke 24. Lucas 24. He said, "Open the word." Jesús habló la palabra. Then he came and opened the understanding of the scriptures. Entonces les dio a él el entendimiento de las escrituras. Amen. Amen. And before the power fell. Y antes de que el poder cayera, y la Escritura dice que sopló sobre ellos, recibí del Espíritu Santo, le dio.
Amén. So yes, we are breathing here. Tiene que haber un tiempo en que Dios va a soplar sobre el pueblo. Where his breath will come to the body. A donde entonces la respiración vendrá al cuerpo. To make his bride a mighty marching army. Para convertir a esta novia en un ejército tremendo. Aleluya. Aleluya. And the Holy Spirit God has given to the servants. Y el Espíritu le dijo, ve a Ezequiel 37. And check his scripture. Y tome la escritura. Ezequiel 37 verse 9. Ezequiel 37 verso 9. And anoint the people with it. Y unge al pueblo con ello. Amen. Amén. Profetiza los vientos. Amen. Amén. Then the next service. Entonces el otro culto. The Holy Spirit came. El Espíritu Santo bajó. Come down among the people. Bajó al pueblo. And before the service starts. Y antes de que el culto comenzara, el Espíritu Santo se movió en la congregación. People went prayer. La gente comenzó a orar. They were praising the Lord. Estaban alabando al Señor. And the elderly brother. Y había un hermano ya anciano. He had come walking in service that morning. Él caminó y entró al servicio ese día. Did that Sunday go on here? Did that Sunday go on here? Esto hace un domingo atrás lo que le estoy contando. And he sat in the bench. Y él se sentó ahí en la banca. And he... He appeared as though he was sleeping. Y parecía como si estuviera dormido ahí en la banca. His head was leaning upon the shoulder of another brother. Y su cabeza estaba recostada sobre el hombro de otro hermano allí. Amen. Amén. And the brother began to feel uncomfortable. El hermano empezó a sentirse un poco incómodo. He thought his brother was sleeping on his shoulder. Él creía que el hermano estaba durmiendo sobre su hombro. He didn't want to push him off. Él no quiso empujarlo. So he called the usher. Así que entonces llamó al ujier. He said, come and wake his brother up. Dice, mire, ven y despierta ese hermanito. So the usher walked close to the brother. Entonces el ujier vino donde estaba el hermano. You know, in a sort of rough manner. Y vino, esto estaba un poquito rudo. Is it big Sunday morning? Dice, hoy tan temprano, un domingo en la mañana. And he's sleeping in church. Y tú estás durmiendo en la iglesia. And he pushed me to wake up. Y lo empujó para que se despertara. And he put up the floor by the seat. Y el hombre se cayó en el asiento. And he realized his man wasn't sleeping. Y entonces dio cuenta que el hombre no estaba durmiendo. Quickly he grabbed him. Entonces enseguida lo abrazó. And he put his ear against his heart. Y puso su oreja a su corazón. And he couldn't hear any heartbeat. Y él no podía oír ningún latido del corazón. He felt his pulse. Entonces le tomó el pulso. He couldn't get the pulse. No podía sentir el pulso. He tried to lift him up. Procuró levantarlo. He was so heavy, could hardly lift him up. Y era tan pesado que no podía levantarlo. And he was about 6 feet 3 inches. Y usted sabe, este es un hermano de 6 pies y pico. About 200 pounds. Como 200 libras. A very strong brother. Un hombre muy fuerte. And he could hardly lift up this gentleman. Y casi no podía levantar a este hombre. And eventually they took him to the back of the church. Entonces eventualmente lo llevaron a la parte de atrás de la iglesia. And he told one of the other ushers. Entonces le dijo a otro de los sugieres. Call me quickly from the office. Llámame rápidamente al hermano a la oficina. So while I came on the back. Entonces yo pasé por la parte de atrás. It had a few brothers already gathered around the brother. Ya había un grupo de hermanos que habían rodeado a este hermano. One of the brothers had already went and called a nurse in the congregation. Ya uno de los hermanos había ido a llamar a una enfermera en la congregación. There were a few nurses in the congregation at home. Ahí en nuestra iglesia hay algunas enfermeras en la congregación. So they called this nurse. Llamaron entonces a esta enfermera. And she came and she felt the pulse. Entonces ella vino y le sintió el pulso. And the hand, she couldn't feel nothing. Y ella no podía sentir nada. And she said, take him to the doctor quick. Entonces dijo, llevémoslo rápidamente al médico. And one of the brothers said, but I hope. Entonces el hermano Hope, que usted conoce, dijo. He said, let us pray. Vamos a orar. At that time I had come around. En ese tiempo yo venía llegando allí. And we all joined in prayer. Entonces nos unimos todos a orar. And we began to pray. Y al comenzar a orar. The brother began to gasp like that. Entonces, two gasps. El hermano vino y hizo dos movimientos así. And this jugular vein here. Y esta es la vena jugular. He began to move quickly like that. Empezó a moverse rápidamente. And just look, he began to breathe again. Entonces dijeron, mire, empezó a respirar de nuevo. And the same brother who couldn't lift up the first time. Y el mismo hermano que no pudo levantarlo la primera vez. This time he could easily lift him up. Ahora con facilidad podía levantarlo. And they took him to a place where he could get some fresh air. Entonces lo sacaron a un lugar donde podía recibir aire fresco. And every time he came back fully conscious. Y cuando llegó a estar consciente completamente. He called for something to eat. Él pidió algo que comer. Amen. Amen. And in a couple of minutes. En unos minutos. He was back in his service, stand up, praising God again. Otra vez volvió a su asiento alabando a Dios. So we didn't fully understand what happened at the time. Entonces en ese momento nosotros no entendimos todo lo que había sucedido. But each one of us who I was in contact with him. Pero todos los que tuvimos contacto con él. We had experienced different experiences. Cada uno tuvo diferentes experiencias u opiniones. Personally, when I touched him on his face. Personalmente, cuando yo le toqué su rostro. He was cold. Estaba frío. So last night in service. Así que anoche en el culto. We had different people.
encontramos, nos reunimos todo el grupo de gente diferente para que cada uno dijera lo que era su experiencia en cuanto a lo sucedido. Y cuando el hermano se levantó para dar su testimonio, he said when he came into the service, él dice, cuando él entró al culto, he sat down there, él se sentó allí, and began to feel very hot in his head, y empezó a sentir mucho calor en la cabeza, and he realized like he was dying, y él sintió que se estaba muriendo, and he began to think, I'm dying, y él empezó a pensar, me estoy muriendo, and all of a sudden, out of his body, y de repente se sintió que había salido del cuerpo. And he sat there a little while without anybody knowing anything. Y ahí se estuvo un buen rato sin que nadie supiera nada. Thinking he was asleep. Creyendo que estaba dormido. And he said like he was traveling. Y dice que él se sintió que se estaba moviendo. And he saw people. Y él vio gente. Out in another place. En otro lugar. For what he described. Por lo que él describió. It was not the place where the prophet went. No era el lugar donde el profeta fue. Apparently, that God didn't take him there. Por supuesto, parece que Dios no lo llevó hasta allá. Because he had to come back in the body. Porque tenía que regresar al cuerpo. But God allowed that to happen by experience. Pero Dios permitió que sucediera eso como una experiencia. To show he's coming among his people. Para mostrar que él está en medio de su pueblo viniendo. Amen. Amen. That's what I'm saying, the visitation for the fulfillment. Es lo que estoy diciendo, es una visitación para el cumplimiento. I believe we have had many visitations. Yo creo que hemos tenido muchas visitaciones. We have had many experiences. Hemos tenido muchas experiencias. It's just to bring us along the journey. Es simplemente para ayudarnos en el camino. But no, and the Lord did visit Sarah. Pero ahora el tiempo es cuando ahora Dios ha visitado a Sara. And the Lord did unto Sarah what he said. Y Dios hizo con Sara lo que había dicho que iba a hacer. In his set time, he said he would do it. En su tiempo, cuando debía hacerlo, lo hizo. So the Lord said he would do something. Así que Dios ha dicho que va a hacer algo. He had a time he would do it. Él tiene un tiempo para hacerlo. And he promised he would come and do it. Y él prometió que lo va a venir a hacer. And it's all in process tonight. Y todo en esta noche está en proceso. Not just in Trinidad. No hay en Trinidad solamente. Yes, aquí Lord, también. Wherever the bride is. Donde quiera que la novia está. Because God is showing himself alive. Porque Dios está mostrando que está vivo. In the midst of the believers. En medio de los creyentes. This is the hour. Esta es la hora. He's getting ready to magnify his people. Está dispuesto para magnificar a su pueblo. Oh, what shall we say? ¿Qué hemos de decir? Father, save us from this hour. Señor, ¿para qué he venido a esta hora? But it's God gave me this para hour. Esta causa hemos venido en esta hora. Father, glory. Ahí está la gloria de Dios manifestada. Aleluya. Esta es la hora. He's going to glorify his name. Él se va a glorificar. How many believe that tonight? ¿Cuántos creen eso esta noche? Aleluya. God is going to empty vessels. Dios necesita vasos vacíos. How many willing to pay the price tonight? ¿Cuántos quieren pagar el precio esta noche? To see the power of God come back in the church. Para ver el poder de Dios bajar de nuevo a la iglesia. He comes, I will ride into it again. Él dice, yo voy a otra vez a jinetear. How many bring the power of God once more, Lord? Ah, vamos a decir, Señor, una vez más, Señor. Oh, can we stand up in today? Vamos a ponernos de pie esta noche. We are here. Estamos aquí esta noche. The hour has come. La hora ha llegado. For the breath to come to the body. Para que la respiración vuelva al cuerpo. Hallelujah. He wants to breathe upon you tonight. Él quiere soplar sobre ti esta noche. He wants to speak, receive you the Holy Ghost. Él quiere decir, recibe el Espíritu Santo. It is what he promised to you. Es lo que él ha prometido a ti. But fire can't come on an empty altar. No va a bajar el fuego sobre un altar vacío. The altar must have a sacrifice. Tiene que tener un sacrificio el altar. Are you willing to be that sacrifice tonight? ¿Estás tú dispuesto a hacer ese sacrificio esta noche? Oh, aleluya. Almighty God. Dios Todopoderoso. Te alabamos esta noche, Señor. Estamos en tu presencia, Señor. Sabemos, Señor, que la hora ha llegado. Tú has venido en medio de tu pueblo. Tú estás manifestando que estás vivo. La iglesia está siendo levantada en el poder de Dios. Veremos las obras mayores ahora. Lo que tú has hablado lo vas a cumplir. Oh, Lord, have your way in our lives tonight. Ahora, Señor, haz tu voluntad we en nosotros. Nos rendimos a ti, Señor. We lay ourselves on the altar. Nos ponemos sobre el altar. Oh, God, put us all tonight. Ay, Señor, venos esta we noche. Come making our confession. Confesamos esta noche. Let the seraphim cleanse us tonight. Que los serafines los limpien esta noche. Let your holy oil be poured out tonight. Que el aceite santo sea derramado esta noche. Let the church of the living God be anointed tonight. Que la iglesia del Dios viviente sea ungida esta noche. Aleluya. Aleluya. Let me get to the power of God working in the people again. Que el poder del Espíritu Santo se manifieste. Oh, just once more, Lord. Una vez más, Señor. Just once more, Lord. Una vez más, Señor. Here we are tonight, Father. Aquí estamos esta noche, Padre. Making ourselves available to you. Oh, the
hablando de esto. Señor, estamos aparejando. Estamos creyendo tu promesa esta noche. The time is running out. El tiempo se está acabando. But Lord, we are holding the horns of the altar. Pero estamos agarrados de los cornijales del altar. Oh, estremécenos esta noche. Let everything that shall be shaken off. Todo lo que debe caer, que se caiga. Let every believer be shaking the place. Que todos los creyentes se estremecidos esta noche. Let them recognize your place and your placement. Ah, que deben reconocer el lugar en que tú los has puesto, Señor. Let them be fierce. Que siempre es sin temores. Let them exercise the faith. Que ejerciten la fe. Let them know that they have your word tonight. Señor, que el pueblo reciba la palabra. Oh, may you grant it, Father. Concédelo, Padre. Oh, we thank you, Jesus. Te damos gracias, Jesús. We praise your name tonight. Te alabamos esta noche. Have your way amongst us. Oh, haz tu voluntad en nosotros. We commit ourselves in your hands. Nos entregamos en tus manos. Be done to us according to thy word. Sea conforme a tu palabra. In the name of Jesus Christ, we pray. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amen. Amén. Amen. Amén. 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 Amén, de veras. Aleluya. ¿Están contentos, mis hermanos? Amén. ¿Creen que han recibido palabra esta noche? Ah, no se nos vaya a olvidar ahora. No seamos hombres y mujeres olvidadizos, sino personas que sabemos que lo que ha sido dicho es la verdad. Nos vamos a rendir. Nos vamos a poner sobre el altar. Deje que baje el fuego. Amén. Y ahora, nuestro Padre, llévanos a nuestros hogares. No solamente pensando, sino actuando sobre lo que hemos oído. Tu gracia siga con nosotros. Si hemos de hablar, ayúdanos para que hablemos de las cosas que en esta noche has recordado a tu pueblo. En el nombre del Señor Jesús. Y ahora recuerdo los cultos mañana en las iglesitas hermanas y el domingo de regreso aquí. Tu bendición siga con tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y amén. Dicen amén.